El saludo ciclístico para todos ustedes, señoras y señores, amigos del ciclismo desde la capital del Valle del Cauca, donde llegó el clásico RCN con una etapa completamente inédita, en donde Kevin Castillo, el ciclista del Team Siste Crédito, logró ganar su tercera etapa en la carrera y ahora es más líder que nunca. También tendremos en las redacciones, por supuesto, al secretario de Deportes de la ciudad de Cali, Felipe Montoya, ratificando la condición de Cali como ciudad deportiva y el balance, por supuesto, de don Héctor Palau Saldarriaga, el director del clásico RCN. Ratificando que somos capital deportiva de Colombia, capital deportiva de América, recuperando su orgullo de sentirnos caleños, hoy recibiéndolo en uno de nuestros máximos íconos, que es Cristo Rey, a una de las carreras más icónicas del país, como es el clásico RCN. Así que felices de recibir a los ciclistas, felices de tener a Kevin hoy como ganador, y bueno, viendo el público alrededor de la vía, familias, niños, ciclistas, entonces estamos encantados de tener el clásico y de tener grandes eventos en la ciudad. Entonces Cali es una ciudad preparada para todo, para grandes cosas, y eso es lo que queremos ratificar y por eso es por lo que estamos trabajando. Demasiado contento, no, la verdad no lo esperaba, pero hemos controlado muy bien la carrera y al final fue bonito para mis compañeros darle otra victoria y para el equipo. Bueno, todas las etapas tienen su cuento, muy contento de haber ganado 3 días seguidos, no lo esperaba la verdad, pero bueno, hay que aprovechar la condición y muy contento. Calor el berraco, todo el día una velocidad muy alta y bueno, creo que no me esperaba que hoy fuera a rodar tan rápido. El equipo hizo un desgaste grande también, ahí está ya tener un liderato aquí en el clásico, esto no se acaba hasta el último día, pero bueno, estamos contentos con el equipo, es disfrutar también de lo que estamos viviendo sin presión, hemos hecho un clásico muy bueno y bueno, vamos día a día como lo he dicho siempre. Y estamos muy felices porque Cali se vistió de gala porque su alcalde, el doctor Alejandro Eder, la metió toda con su gabinete. No era fácil atravesar Cali un día como hoy. Usted y quienes son de aquí saben que es un horario pico y dispusieron la policía, el tránsito para llegar aquí al Cerro de Cristo Rey, que se está reabriendo en medio de la administración del doctor Alejandro Eder. De modo que estamos felices. Una etapa total, 100% inédita en el ciclismo colombiano. Habíamos llegado aquí en una jornada de cronómetro del velódromo hasta el Alto Cristo Rey, pero en ruta, en línea, como llegamos hoy, jamás. De modo que queda para la historia esta etapa, este campeón, este líder que tenemos tan consolidado, y estamos felices por lo que ha hecho la ciudad de Cali, la afición y los deportistas por brindar este espectáculo. Se nos está acortando el tiempo para finalizar el clásico RCN. Seguiremos desde aquí, desde esa competencia, desde Pereira, Viterbo, en Caldas y por supuesto en Medellín, para realizar el fin de semana el final del clásico RCN con la cámara de Joan Marulanda. Los informes del ciclismo colombiano para el canal CNC Plus y CNC Más en todo Colombia con William Marulanda.